With that, let's get into our scripture reading. Psalm 119, starting in verse 9. So Psalm 119, and we'll be in verse 9. Salmo 119. How can a young man cleanse his way? Salmo. By taking heed according to your word. With my whole heart I have sought you. Oh, yet let me not wander from your commandments. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Buenos días, iglesia. El Señor es bueno y es un privilegio estar aquí en esta mañana. Gracias por las oraciones por mí en los años pasados. Los que ustedes no saben o no me conocen, tuve un accidente hace 2 años y he tenido algunas complicaciones, pero gracias a Dios estoy mucho mejor y he mejorado bastante. Gracias por incluirme en sus oraciones. La oración es muy importante. También es fin de semana largo. ¿Qué están haciendo aquí ustedes? Ustedes deberían de estarme oyendo desde un campamento o algo así. Pero gracias a Dios, porque ustedes que están aquí están como en una fin de semana familiar aquí con la familia de la iglesia. Esta vida, hermanos, se ha vuelto un poco complicada y sabemos que últimamente todavía peor. Es verdad, estamos viviendo en un mundo de mucha confusión. Hay muchos videos, muchas fotografías, muchos influencers, los gobiernos alrededor del mundo usando propaganda para dividir y para hacernos vivir en un ambiente de incertidumbre. De veras que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por eso es importante que nosotros tengamos presente en dónde debemos de enfocarnos. Nosotros tenemos enemigos en los que no podemos darnos el lujo de confiar. Nosotros tenemos un fundamento, una base. No nuestros padres, no nuestras esposas, no nuestros esposos, no nuestras tradiciones, sino esa relación íntima y profunda con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra base, ese es nuestro fundamento. Muchas veces las personas piensan que si son fuertes ellos mismos, pueden ser fuertes, pueden vencer cualquier cosa, pero eso no es cierto. Nosotros solamente podemos ser fuertes en Cristo. Nosotros tenemos un Dios fuerte, grande, poderoso, que es inmutable, que nos da toda la fuente de seguridad y de confianza que necesitamos. Así que la primera parte del libro de Pedro habla acerca de esta raíz, de este fundamento. Nosotros encontramos en este versículo la palabra obediencia. Obediencia es una palabra que a veces nos
hace sentir incómodos. Y déjenme decirles que muchas de las buenas cosas de este mundo, el enemigo las ha transgiversado, las ha cambiado. Pero la obediencia es algo bueno. Vean la audiencia. ¿Ustedes ven una familia que funciona bien? ¿Ustedes ven que sus hijos son obedientes? Y ustedes no van a decir, ¡ay, qué terrible, qué feo que obedezcan! No. Al contrario, tú cuando ves eso dices, ¡qué bonita familia, que confían los unos en los otros, que obedecen! Eso es algo deseable en una familia. En la escritura que Jared leyó en esta mañana, vemos este versículo que nos habla de un muchacho. El Señor le habla acerca de la obediencia. Y con ese pensamiento en mente, vamos a empezar nuestro mensaje, pero vamos a empezar en oración. Our Lord, our Savior, our hope, we turn to you for all things. We pray for this time that we're together as family, Lord, that we hear your word. Padre, en este tiempo, en estos tiempos en los que vivimos, ¿a dónde más iremos, Señor? Tú nos animas. Tus palabras, Señor, vienen de ti y son para llenarnos de esperanza y de certidumbre. Eso oramos, Señor. Llénanos con ello. En el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Si no tienen Biblia, ahí en las bancas siempre hay Biblias. Enfrente de su banca pueden encontrarla. Pero es bueno que traigan su Biblia. Bueno, prepararse para venir a la iglesia. Primera de Pedro 1, verso 13. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, cuando un maestro dice, por lo tanto, esto es como para llamar la atención, como para decir, a la luz de lo que ya hablamos antes, de lo que hemos dicho, por tanto, como esto es verdadero, entonces nosotros tenemos que vivir nuestras vidas de esta manera. Prepárense para la acción. Este verso nos habla de alguien que se está preparando para la batalla. Se está ciñendo el cinturón y tal vez ustedes ya han escuchado algún sermón acerca de esto. Por ejemplo, Efesios 6, acerca de la armadura de Dios. Y por eso lo vamos a leer. Quiero leer lo que dice Efesios 6 acerca de prepararse para esa batalla. Efesios 6, del 10 al 18, por favor, vamos allá. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
Entonces, esta no es una imagen de un cristiano pasivo, sino alguien que está listo para la acción, construyendo barreras de protección, fortaleciéndose en la provisión que Dios ha dado, no en sus propias fuerzas. Pablo aquí en Efesios 6:14 habla de lo habla de estar preparados. Pablo dice, ciñan sus lomos con la verdad. Pedro dice, ciñanse con la verdad. Es una batalla en realidad a lo que estamos llamados, una batalla de la mente y de la verdad y por la verdad. Cuando digo de la verdad, la palabra verdad es una palabra que a veces no sabemos qué significa. Cuando hablamos de la verdad, estoy hablando acerca de Jesús, porque Jesús es la verdad. Él es el mensaje del Evangelio. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo es acerca de Él. Él es nuestra única verdad en este mundo. Él es nuestra base, Él es nuestro cimiento, porque Él es inamovible, incambiable. Nosotros todavía no hemos llegado a casa, ¿verdad? Quiere decir que mientras estemos en este mundo, nosotros estamos en una batalla. Y por eso tenemos que estar preparados en nuestra mente para la acción. Estar preparados, listos para defendernos de esas cosas que nos quieren hacer tropezar. Ustedes se imaginan a esas personas que vivían en aquellos tiempos y que usaban túnicas. Bueno, si andaban con esa túnica larga, se podían tropezar con ella cuando entraban en batalla. Por eso tienen que ceñirse bien esa túnica, amarrársela y prepararse para no tropezar. Nosotros somos llamados a lo mismo. Tenemos que estar listos para no tropezar. Tenemos que estar pidiéndole al Señor discernimiento. Hay un sermón que escuché hace años que se llamaba El mundo, la carne y el diablo. Y hablaba acerca de que nosotros debemos de considerar el ataque que puede venir de diferentes fuentes, de diferentes ángulos. En Mateo 13 vemos que el mundo es una de estas cosas que puede ser algo que nos distraiga. Las preocupaciones de este mundo, los engaños de la riqueza también matan la palabra. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta es precisamente la carne que está en nosotros. Y Efesios también habla de esta batalla contra principados y poderes en las regiones celestiales. Nuestro enemigo, el diablo, quiere matar la verdad, quiere confundirnos. Nosotros tenemos una batalla contra la carne, pero también contra nuestro enemigo, el diablo. Hay algo que nosotros tenemos que considerar siempre que tenemos un ataque, porque nosotros tendemos a echarle la culpa siempre al enemigo, pero a veces también es nuestra carne. Tenemos que considerar y pedirle al Señor que nos dé esta mente, este discernimiento para considerar todas las cosas y llevar a Cristo cautivos todas estas cosas que pelean contra nosotros. Nosotros tenemos que vivir esta vida con gozo y saber qué es bueno y cuál es la intención de Dios. Hay una canción que dice, no te preocupes, sé feliz. Pero ¿saben qué? Eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Sí, Dios tiene una vida buena, pero
Tenemos que discernir todas las cosas. Mientras caminamos en la vida, todas las cosas que nosotros permitimos en nuestra vida, tenemos que alinearlas a la voluntad de Dios. Y tenemos que considerar si estas cosas nos alinean a la voluntad de Dios. Tal vez ustedes han escuchado esto antes. Tal vez su abuelita les preparaba galletitas, ¿no? Y un día tú quieres hacerle a tus hijos y entonces tú dices, voy a hacerles a mis hijos la receta que mi abuelita me hacía. Pero entonces empiezas a cambiarle un poco a la receta de tu abuelita. Y entonces ya no van a saber igual a las que tú comías cuando tu abuelita te las preparaba. Hay muchas cosas en nuestra vida que a veces así hacemos. Hay cosas que aceptamos y que a medida que vamos recibiendo esas cosas, vamos cambiando la receta que Dios nos dio para vivir, porque le estamos añadiendo cosas y estamos aceptando cosas que no deberían de ser así. Por eso es importante que nosotros consideremos todas las cosas. El Señor quiere que nosotros tengamos gozo. Y hay más gozo sabiendo que estamos siguiendo la receta original y no poniéndoles de nuestra cosecha y no cambiando cosas. Some of you have heard the term tinfoil hat. It comes from back in the 60s where people were en Canadá que se remonta a los años 60s cuando las gentes que seguían estas teorías de conspiración usaban este gorrito de papel aluminio para proteger su cabeza de ondas y de que les leyeran la mente y cosas así. Bueno, aplico este ejemplo para decir que a veces nosotros vivimos sin miedo usando este gorrito de papel aluminio para protegernos de cosas, pero esto no nos protege de nada, hermanos. Nosotros realmente necesitamos la protección que viene de vivir una vida cristiana con el Señor. ¿Y cómo es eso? Pues no podemos bajar la guardia, no podemos ser ingenuos. No podemos ser ingenuos y permitir cosas que no están alineadas a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que considerar qué hay en nuestra mente. ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué cosas que estamos permitiendo en nuestra vida están diluyendo la palabra de Dios? ¿Están cambiando la receta original? Hay una historia que dice que ¿cómo vas a detectar el dinero verdadero, el dinero real del dinero falso? Bueno, esas personas que trabajan en el banco con dinero, ellos pueden detectar solamente con tocar el billete que hay algo mal, porque han tocado tanto el billete verdadero que cualquier cosa falsa en este billete la van a detectar inmediatamente. Pero ¿cómo vas a detectar
¿Hay alguna deficiencia en este dinero? Pues porque conoces lo verdadero, ¿verdad? Es lo mismo. Tienes que conocer la palabra. Tienes que conocer la palabra para tú saber cuando hay algo falso, cuando hay algo que quiere infiltrarse en la palabra de Dios. Y eso es precisamente a lo que nos llama el Señor, estar listos, estar atentos. Y esa es precisamente un arma que el Espíritu Santo nos da, el discernimiento, para entender qué significa tener una mente sobria. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de ser equipados para la batalla, completamente equipados para todo lo que venga. Y tengo otro ejemplo. Parece ser que mi mensaje tiene muchos ejemplos. Es un ejemplo que no es perfecto, pero imagínense que de repente ustedes están parados en un campo minado. Un campo minado enorme. Hay pastos de esos altos, arbustos, y puedes ver tu casa al otro lado del campo. Entonces, puedes ver el peligro que hay entre tú y tu casa. Entonces, tú sabes que si te paras en una mina puede causar mucho daño. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo así, en un campo minado, pero el Señor sabe exactamente dónde se encuentran las minas. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es pedir su dirección, pedir la dirección del Señor y dejar que Él nos dirija a través de este campo minado y obedecer. Y tenemos que dar estos pasos de fe. Nuestra analogía es imperfecta porque sabemos que nosotros no estamos terminados todavía en este mundo. Dios está trabajando en nosotros todavía. Nuestro Señor nos llama a la obediencia. Nos dice que no nos conformemos a las pasiones de nuestra ignorancia pasada. Déjenme decirles que ustedes no pueden ser unos hijos obedientes sin ser primero sus hijos. O sea, aquí hay un proceso. Nosotros tenemos que ser sus hijos, tenemos que asegurarnos que somos sus hijos primero para después ser hijos obedientes. Como hijos obedientes, no podemos tomar un paso atrás en dirección de donde veníamos. No podemos usar su palabra sin pedir su discernimiento, porque hay peligro en ello. Fíjense lo que dice Salmos. I need to make sure that I wrote down the right one for myself before I tell you. Necesito encontrarlo yo primero. Salmo 109. 119 is long enough to be an entire book by itself, but 101 to 105 is where we're looking. Salmo 119, del 101 al 105. So you're in this field and you would probably be calling something like this. I've restrained my feet from every evil way. Dice, de todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra
es la que está guiando nuestros pasos. Mientras escuchamos, podemos reducir el daño que este campo minado puede hacer a nosotros. Ya sabes que hay unas aplicaciones ahí, como por ejemplo Google Maps, y cuando tú buscas una dirección, te subraya un camino y te dice la distancia y te dice por dónde ir de punto A a punto B. Y sabes que si sigues el camino vas a llegar a donde quieres ir. El Señor nos advierte en su palabra, en el verso 15-16, no vayas hacia atrás. Otra consideración que dice: you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy as I am holy. Dice en el verso 15-16 que aquel que nos llamó es santo, por eso seamos santos como aquel que nos llamó es santo. We were concerned about obedience and the word obedience and what that was going to look like, but now we're being asked to be holy. El Señor no solo nos pide que seamos obedientes, también nos pide que seamos santos como Él es santo. You should be triggered by that, because it sounds like perfectionism and works, and I'm not going back under the law. El Señor nos está diciendo, no vayas atrás, no vayas atrás hacia la ley. El Señor nos habla acerca de que no solamente no vamos a ir atrás, no solamente hay que ser obediente, sino hay que ser santo. Y esta frase se usa en Levítico. Solamente vamos a leer un par de referencias. Una está en Levítico 11:44. Back into the law. Vamos hacia la ley. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahora vamos a ver Levítico 19, un poquito más adelante. Levítico 19, del 2 al 4. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Cosas que necesitas evitar. Y si lees todo el libro de Levítico, hay un montón de reglas, un montón de cosas que debes de seguir o no hacer. Y tal vez puedes decir, ¿por qué? Bueno, estas reglas eran para protegerlos, pero también para revelar sus corazones. Se iban a alinear con el mundo o con el Señor. Alguien preguntaba al Señor en Mateo 15. They said, what about these laws that we've heard about? And Jesus said, do you realize that whatever goes into the mouth passes into the stomach? Mateo 15, 17 al 19 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre.
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Jeremías 17, del 9 a 10, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente. Le doy a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus obras. El Señor nos habla aquí de la condición de nuestro corazón sin el Señor. El hombre rico, en Mateo 19, tenía esta obediencia legal, pero su corazón no estaba con el Señor. Vemos a la mujer en el pozo. En Juan 4, esta mujer quería obedecer, pero tenía un corazón para el Señor. La viuda en Marcos 12 dio lo último que tenía y estaba reflejando su corazón. Así que cuando Dios está pidiendo obediencia, lo primero que Él está pidiendo es el corazón. Mateo 22, del 37 al 40, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la obediencia viene de alinear tu corazón al Señor y de dar tu corazón a Jesús como tu Salvador. Porque últimamente vamos a hacer referencia a este verso en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él busca relación con nosotros. El Señor quiere que nuestra vida refleje nuestro corazón. Y nuestra vida va a reflejar que estamos en Cristo o no. El Señor por eso nos pide que estemos en Cristo, en su perfección. La obediencia a su palabra nos va a dirigir a vivir una buena vida y nos va a ayudar a navegar en este campo minado que es la vida, y nos va a ayudar también a reflejar el evangelio a través de nuestra vida. La santidad no es otra cosa más que ser apartados para el Señor. El Señor nos ha apartado de este mundo. Nosotros obedecemos, ponemos nuestra fe en Él para salvación. We don't always think of that putting our faith in Christ as being in obedience. We believe it's as a. Cuando hablamos de obediencia, muchas veces no nos damos cuenta que el hecho de haber puesto nuestra vida en Cristo requiere obediencia. Talks about the obedience of the gospel. 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Los juicios de Dios son reales. La realidad de rechazar la verdad del evangelio va a tener un juicio, y creer en Jesús para la salvación también tendrá una realidad eterna. En 1 Pedro
Verso 17. If you call on the Father who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves through the time of your dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta preciosa salvación nos ha hecho diferentes, nuestras vidas son diferentes, nuestras actividades ahora son diferentes. No para ganar el amor del Padre, sino porque ahora ya estamos en el Padre. Aquellos que han puesto su vida en Cristo son sus hijos. Ahora nosotros somos llamados a filtrar lo que entra en nuestras mentes y vamos a actuar y vamos a reflejar cómo su palabra nos está dirigiendo en nuestra vida. Y si tropezamos, el Señor nos llama y nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, arriba y sigue adelante. El Señor nos llama a caminar una vida de obediencia, de reverencia, sabiendo de dónde fuimos rescatados y compartiendo el mensaje con otros para que otros también puedan encontrar salvación en Él. Pero si tú no conoces al Señor, si tú nunca has escuchado el mensaje de salvación, el Señor te está llamando hoy. Toda vez que tú oyes su voz llamándote para salvación, tú puedes aceptar su palabra hoy. Si tú estás oyendo hoy, tú puedes aceptar. Si tú estás en esa posición, habla con alguien y pídele al Señor que venga a tu vida. Padre, pedimos, Señor, que nos guíes en tu Espíritu Santo mientras buscamos tus caminos. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Permite que este fin de semana también podamos hablar con nuestra familia y con